familia, cuando en el mes de septiembre nos planteábamos qué hacer en esta nueva temporada del programa Martes de Carnaval, pues nos planteamos, valga la redundancia, traer aquí al programa Martes de Carnaval a todas las novedades de las agrupaciones que van a participar en el COAN de 2012, pero el día de hoy me lo reservaba yo, porque va a ser el último día con entrevista en plató, a intentar traer a una persona de la que hemos hablado mucho este año por diversas circunstancias que vamos a comentar a continuación, y con la intención de que públicamente apareciera y echara un ratito con todos nosotros. Yo lo llamé precisamente en el día de ayer y directamente me dijo que sí, acorda que estás, Germán, allí voy yo. Y muchas gracias, Antonio, por echar este ratito y que públicamente sea la primera entrevista que conceda. Después de un mal rato y después de un verano, Antonio, que para ti se queda, ¿no? Para todos nosotros se queda, porque ha sido tremendo. Algo insospechable, porque nadie piensa hasta que no te llega, y la verdad es que lo hemos pasado muy mal, yo y todos los que me han rodeado, mi gente, mi comparsa en pleno, porque todos han pasado por el sitio a verme y todos han estado pendientes, y lo hemos pasado muy mal, pero ahora viene como una pequeña recompensa, ¿no? Porque empezamos a ensayar muy tarde, demasiado tarde. Todas las comparsas nos llevan al menos un mes de ventaja de ensayo, lo menos, hay que más, ¿no? Entonces, la recompensa, digo, que hemos trabajado duro, hemos trabajado muy bien, hemos trabajado muy concentrado, pensando que teníamos poco tiempo, y el resultado creo que se va a ver el día 24 en el Falla, porque todos estamos satisfechísimos de lo que se ha hecho, de cómo ha resultado la agrupación, y bueno, pues ahora yo creo que van a venir las buenas noticias, porque también el añito ha sido castañoso. Antonio, tanta fue la preocupación de los aficionados que se iba comentando una cosa, otra en la calle, el juego del teléfono, uno dice una cosa. ¿Qué fue al final lo que tuviste, Antonio? Bueno, esto, según el médico que me atendió, los médicos que me atendían allí en el clínico, parece ser porque había, hoy precisamente me he enterado, he ido a saludar a amigos míos del trabajo que estaban esperándome con ansiedad, porque hacía tiempo que no nos veíamos. Y uno que trabaja en el policlínico, el chiquillo, me ha dicho que estaba al tanto. Dice, aunque yo no hablo contigo eso, pero mi chiquillo me tenía al tanto porque está allí de enfermero y demás. Pero es que el mismo día que yo entraron dos más. Y el pronóstico que le sacaron a los tres es de un dichoso mosquito que dice que hay por aquí, que es muy típico en los caballos, de las caballerías. Eso voy a llamar, el médico me lo dijo a mí. No era el sheriff, si llega a ser el sheriff te da a ti más energía. Claro, entonces, pero eso podía haber sido, el sheriff podía haber sido. Va mucho carnaval. Hombre, naturalmente. Y una cosa muy rara, y entonces, sospechosamente se dice que es un mosquito que ataca al ganado de la caballería, y que como le pica al ser humano, pues lo fastidia como me fastidió a mí en este caso, ¿no? Que le llaman la meningitis buena, porque si hubiese sido la chunga no estamos aquí hablando, porque yo decía, esta es la buena, imagínate la mala, ¿no? Porque la verdad es que me ha tenido apartado del mundo dos meses y pico, estaba en la inopia, he estado recuperándome poco a poco, hasta que el día 24 de octubre vi un poquito la luz, me reuní con mi gente ya que podía, me pude ya desplazar hasta el ensayo, y empezamos a trabajar la comparsa, como te digo. Pero tengo buenas vibraciones, creo que todo lo que hemos pasado de mal ahora lo vamos a cobrar en positivo. De aspecto te vemos que bien, internamente sí. También, ¿no, Antonio? Sí, 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 sí. Físicamente más, también. Sí, porque además los médicos me dicen que estos días a día, es verdad. Esto es como el refrán este, el dicho ese del amor, ¿no? Dice, te quiero más que hoy, pero menos que mañana. Uh-huh. Eso me dijo el médico. Dice, tú estás mejor que ayer, pero peor que mañana, porque mañana vas a estar mejor. Entonces, es verdad que esto, lo demás, ni había medicamentos, ni había nada que tomar, ni nada, sino el tiempo ha sido el que ha curado y está curándolo, porque a días que paso estoy mejor de todo, ¿no? Físicamente, mentalmente, todo. Dos meses que para ti se quedan, y que después de ese proceso y de estar al cuidado de los médicos, como comentaba, ¿el grupo te empuja, Antonio, o sí, tú barajaste la posibilidad de descansar? No, yo nunca me vino a la idea, o sea, yo siempre pensaba en positivo, aunque podía pensar poco entonces, porque no estaba yo centrado, no estaba el virus este que padecía o que padecí, me dejó un poquito mermado, pero yo siempre que tenía oportunidad pensaba y empezaba a cavilar, no tenía fuerza para empezar a hacer una música, no podía coger la guitarra como yo quería, todas esas cosas.
Entonces me visitaba casi a diario Javi Parr, que ha tenido mucha influencia en este año en que yo esté en donde estamos ya, gracias a Dios, ¿no? Porque él venía, sabía que yo estaba en una situación pues un poco delicada, y entonces hablaba conmigo lo preciso, me cogía, me tocaba la guitarra dos o tres veces, me cantineaba cualquier tontería, entraba y me daba un poco de alegría hasta que... Porque tú al principio no podías, ¿no? Yo no podía coger una cuchara, yo no podía coger ni una cuchara, sí. A mí, mi mujer, Amparo, ha sido mi madre, porque yo era como un niño recién nacido, a mí tenía que mi mujer me ha estado al lado mío, increíble, ¿no? O sea, ha trabajado conmigo, me ha estado mimando y cuidando como un niño chico, porque yo no podía coger una cuchara. Y entonces, como te digo, los médicos eran muy... hacía mucho hincapié en que esto era cuestión de tiempo, y efectivamente le tengo que dar la razón, ¿no? Porque yo no he tomado medicamento alguno, entonces digo, bueno, ¿cómo me voy a curar? Y esto ha sido cuestión de tiempo. O sea, días que pasaban, me notaba yo la mejoría, hasta el día de hoy que estoy aquí contigo. Y mañana va a estar mejor, y pasaba así. Además, eso es lo que me ha dicho el médico, ¿no? Dice, cada día va a estar mejor. Y efectivamente... Y ya mentalmente, ¿no, Antonio? Y mentalmente, hay que superarlo uno. Y mentalmente también vamos, me sentí... Dicen los que después de cuando te entera de esto, te salen muchos amigos, yo tuve esto. Dicen que a la edad nuestra, la mía, esta dolencia, luego te deja muy despejado de mente, dice que que casi remonta la posibilidad de pensar, de crear, de hacer, hay un dicho por ahí sobre esto, todo no es malo. Y yo lo he notado, ¿no? Yo también he estado, además, mi gente, ahí está el Oscar entre bastidores, están un poco sorprendidos, no es una pedantería, pero están un poco sorprendidos por la actitud mía de cuando ya cogí el hilo, empezó a llevar paso doble, empezó a llevar cuartel de popurrí, empezaba siempre cantándome el pájaro, siempre, yo no podía ni cantar, yo hasta hace un par de semanas que me pidieron que cantara un paso doble que llevaba, pero se lo fui a dar pájaro, no, cántalo tú, porque claro, la costumbre de ellos es que yo lo cante, yo lo aplaudo y tal, ¿no? Y entonces hasta hace dos semanas no pude yo cantarme un paso doble de peapa a ellos. Entonces el pájaro hacía como mi lorito de que lo tenía aquí encima, estaba pum, pum, nada más que lo miraba y estaba y ha hecho una labor encomiable, por lo menos, como te he dicho al principio, quizá porque estuviera el que más tiempo tuviese, Javier, estaba haciendo un curso allí al lado de mi casa, un curso de Airbus al lado de casa, pues claro, cada vez que podía se escapaba. Y entonces, la verdad es que... Algo entrañable, Antonio. Javi ha sido el que levantó, me hizo levantar vuelo, ¿no? Porque ya el momento que yo iba, como la pregunta que tú me has hecho, ¿te planteaste alguna vez? No, pero no veía la salida. Uh-huh. Yo no veía la salida. Bueno, sí, yo no puedo cantar ni una cuarteta, porque yo no podía abrir yo no te podía decir, mira, esto es así, porque es que no podía. Lo tenía aquí, pero no te lo podía cantar. Y ya te digo, había ido sacándome con una paleta poquito a poco, y el día ya, el último, no sé qué día fue, invitamos a Pacoli, que también estaba encima del tema, nos reunimos en casa, y se escuchó allí el paso, que lo cantó Javi naturalmente, y las cuartetas que han ido viniendo, ya te digo que ha sido una cosa muy entrañable, Javi está muy sensibilizado conmigo, como todo el grupo, porque además el grupo es encomiable porque otro grupo se hubiesen desperdigado, y dicen, bueno, pues Antonio, nos vamos, ¿no? Y estuvieron grupo que esperó con los fichajes que había realizado. Y sí, que... y esperó con la cosa incierta de que yo podía haber llegado diciendo, mira, pues no, uh-huh. Quiero pero no puedo. Pero no, hasta el mismísimo Miguel Hernández, ¿no? Que el chaval se había apuntado por primera vez este año con nosotros, está loco. El Caracol. Como el Caracol, que había dejado una agrupación para estar en otra. Y dice, bueno, el Caracol me dice a mí, me dice, bueno, pues si me quedo sin salir, me quedo sin salir. Entonces, pues no era lo que había yo escogido este año, por lo tanto, es digno de agradecer. Y bueno, no, ya te digo, yo creo que va a ser un año muy bonito. Muy bonito. Vamos a entrar ya de lleno en conocer más detalles de la agrupación. Hasta aquí hemos querido conocer cómo estás tú personalmente, lo primero es la persona. Esta pregunta la tiene todo el mundo en la cabeza. Antes era conocer cómo estaba. ¿Se acabó el cuento? ¿Suena despedida, Antonio? No, ni mucho menos. El cuento, vamos a intentar que se le acaben a otros sectores, ¿no? Es una comparsa muy crítica, va muy directa, dice cosas, creo que decimos muchas cosas. Y vamos a ser un hueso duro de roer, porque la comparsa está, yo te lo digo a ti, como si ahora las cámaras no estuviesen, como si tú me lo hubieses preguntado en la esquina del bar. La comparsa está que se sale, la comparsa, porque se ha hecho un trabajo, como te he dicho, encomiable, los 15, los 16, los 17 con Jorge Negro, incluso Valdivia, que está allí al lado nuestro como representante, todos han estado por la labor de que esto fuese este año algo muy grande, y en un mes y medio lo han conseguido. A mí cada noche me entusiasma, y ellos yo los veo cantando y están entusiasmados, están disfrutando como nunca,
como nunca, están disfrutando lo que están haciendo, y eso es muy importante. Van con mucha seguridad, me imagino que como casi todas, pero mi comparsa va con mucha seguridad al Falla, sabe lo que llevan, lo tienen muy claro, y ya te digo, disfrutan cada momento del ensayo, y eso es muy importante, porque a esta altura muchas veces ya pues, está un poco hastiado, y otra vez te paso doble, otra vez no, ¿qué es el paso doble este? Vamos a dar otra vez la presentación. En el popurrí se tiran al suelo, cuando termina el popurrí lo celebran, porque el popurrí lo disfrutan mucho. Yo creo que va a ser una comparsa, como es crítica, pues va a ser, yo me acuerdo, me trae recuerdo de cuando entré a Reja, no sé, tú eras mucho más joven, pues dividió un poco al público, que eso es lo importante en el teatro, ¿no? Tú dices un parecer en una copla y... Una comparsa crítica, ¿no, difícilmente, sí, difícilmente todo el mundo te va a aplaudir a la vez, ¿eh? O sea, fanáticos de Paraíso, que estén nada más que para... ¡Ole, ole! No, pero Entre Rejas partió el público, Entre Rejas no la teníamos todas consigo. Al tiempo pasa, tú ves los vídeos, tú, qué buena, qué tal, primer premio, sí, pero... Lo dudábamos porque decíamos nosotros, bueno, espérate que en el diario salía gente diciendo esto, ¿qué es lo que es? Y yo creo que esta comparsa, y me voy a alegrar por ello, va a ser una comparsa que va a también tener división de opiniones, como todos los grandes artistas. Antonio, no voy a decir el nombre de la persona, pero voy a soltar la cuñita de charla entre amigos en el bar del Caserón del 3x4. Uno de los tuyos decía que no hay noche en la que no se emocione en el local de ensayo. Sí, ¿Qué trae entre manos? ¿No va a adelantar nada? No, mira, no hemos inventado un personaje aprovechando lo que se va a vivir este año en Cádiz. No tengo que hablar de años ni de veces. Aprovechando, hemos inventado un personaje que está en la mente de todo el mundo, ¿no? El personaje va a ser una cosa original con ramalazos gaditanos y cosas que cuando tú la veas puedes decir, bueno. Pero el personaje en sí viene a representar un poco la cara oculta de cuando se hacen grandes eventos, ¿no? Que todo es muy bonito todo esto y se olvidan muchas cosas. Se olvidan pues que va a seguir habiendo muchos parados, se olvidan que la justicia no es justa del todo, se olvidan y entonces todo no son celebración ni todo son cumbres, o no debe ser. Aparte de que cada gaditano luego hagamos en el momento que tengamos que actuar, pues lo mejor para que Cádiz salga airosa del evento, ¿no? Pero otra cosa es lo que uno piensa. Y yo creo que, como te digo, va a ser... Además, tocamos todos los palos que además está en mente de todo el mundo, que no me estoy inventando nada. Cuando yo salgo diciendo, hago esta referencia donde lo hemos podido ver, ¿no? Yo puedo decir, mira, canto esto porque sucedió esto. No es que yo me vaya a inventar nada raro ni nada. Y seguramente al hilo de esto habrá mucha gente que aplaude y otras pues que le hieran, que además hay una, dice que te adelante algo, pues yo te adelanto de que hay una frase en el repertorio que digo que efectivamente mis coplas hieren, pero que las coplas tienen que herir, las coplas te deja impávido, te deja apacible, así, pues bueno, está muy bien, se aplaude, pero que eso, que como me dijo Gonzalo Espiñero, nuestro querido Manolo, en el año de Entre Rejas, que yo me fui a verlo y me dice, estaba yo preocupado y él estaba muy contento, digo, yo estoy muy contento con la actuación de tu comparsa, digo, oye Manolo, pero he visto, dice, le has dado vida al teatro, que no se la da ninguna agrupación, aquel año me refiero, porque todo está muy bien, todo el mundo aplaude y tal, pero cuando la gente se pelean por algo, le estás dando vida. Y efectivamente me quedé con esa lesión que me dio nuestro amigo Manuel González Pillero. No, ya cuando me ha pasado durante otros años cosas así, pues me acuerdo de aquello y digo, no, pues vamos en buena onda, o sea, se está en buena onda. Antonio, ¿y sigues renovándote? Me acuerdo de tus palabras el año pasado, yo con el micrófono inalámbrico detrás del escenario. Germán, hoy empieza la nueva andadura de la nueva comparsa de Antonio Martín. Este año, ¿sigue esa tendencia en cuanto a voces, a el estilo tuyo a la hora de componer, mira, Antonio? Y mira que hay voces tradicionales, como puede ser la del pájaro, la de caracol, ¿no? Jesús Cateto le da un brillo joven a la comparsa, le da un aire joven, pero se están montando las cosas. El popurrí va a ser una muestra de que posiblemente sea algo de que le va a gustar, eso sí que le va a gustar seguramente musicalmente a todo el público. Original, me imagino, Antonio, sí, también, sí, todo original, como los últimos años, ¿no? Todo original y además, efectivamente, cosas muy bonitas que se han montado, que ya te digo que se ha hecho un trabajo porque yo, como siempre, trabajo en equipo con todos ellos. Yo escucho hasta los que me dice algo, yo escucho a todo el mundo. Después de tantos años, yo escucho. Que luego se lleve a la práctica o no, se verá en el ensayo si se hace algo satisfactoriamente. Lo haya dicho quien lo haya dicho, eso se queda. Yo no soy quien ponga y tal y cual. Igual que cuando han montado algo, yo digo, no me gusta, lo hago quitar. Yo digo, mira, esto no me gusta. Pero que ya te digo, se ha hecho un trabajo que yo creo que. Y el trabajo bien hecho y con fe.
con cariño como han trabajado ellos, con todo el afán que le han echado, eso siempre tiene recompensa, eso siempre tiene recompensa. ¿Te acompaña Yuyu, Antonio, este año de nuevo? Sí, naturalmente, está con los cuplés, ha mandado ya, tenemos ya 6 o 7 cuplés muy graciosos de la línea de Yuyu, y muy bueno, nos reímos, verás tú, porque el cuplé lo puedo yo valorar porque no es mío, musicalmente sí, pero ya cuando llega la letra, pues nos reímos, a lo mejor le hemos tenido, y el Yuyu colabora con nosotros, yo, mira, si no os gusta, yo hago otro, o sea, que no hay imposiciones, es verdad, hemos dicho lo mismo, Yuyu, mira, este cuplé, tráemelo, boom, lo ha rebañado, lo ha hecho de otra manera, y ha entrado, o sea que, como te digo, todo el mundo tiene un afán puesto, yo cuando el Yuyu también lo llamé, el chaval también estaba afectado por el tema, le digo, yo no sé, dicen, ya, vamos, dándame la música, ya te estoy haciendo cuplé. O sea, hay que levantar vuelo, hombre. Estamos viendo imágenes de las locuras de Martín Barton, Antonio, hacíamos alusión a esta comparsa hace unos minutillos. Año competido de comparsa, sí. El que dejamos atrás. Tú ahora, después de los meses que han pasado, ¿qué conclusiones sacas de esta comparsa y del veredicto de aquel jurado, Antonio? Hombre, cuando se queda en tercer lugar nadie está satisfecho, nadie queda, pues sí, acepta. Salvo que en tu foro interno tú digas, bueno, y te guste, porque yo lo he concedido muchas veces, he dicho, bueno, porque ya comparsa parece que está hasta por encima nuestra y tal. El pasado fue muy competido, como tú dices, y yo, bueno, sin menospreciar a ninguno de los colegas que escriben, porque todos los tienen que hacer con el mismo afán que uno, pero yo creo que hubo algo raro el año pasado, ¿no? No, por ejemplo, mira, para que tú veas cómo ando bien de memoria, ya, con lo que, por ejemplo, que tú estás hablando del Yuyu, sí. ¿Cómo se entiende que en la final fueran los peores cuplés? La puntuación de los cuplés, ¿no, Antonio? Que eso fue lo que nos llevó para abajo. Hombre, es un menosprecio a los cuplés del Yuyu, que no lo había hecho yo, como te digo, que todo el mundo se reía con ese cuplé, todo el mundo lo comentaba, menos los señores del jurado que dicen que no, y le ponen, pues no tendrían dónde rebañarnos, y nos rebañaron ahí, y nos vamos para abajo los cuplés al final, no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, pues lo digo aquí. Igual que si otras veces he dicho, bueno, pues aquella comparsa, pues sí, nos ha llevado, está mejor, y somos los segundos, somos los terceros, y a conformarse. Pero el año pasado no salimos muy conformes con el veredicto, pero bueno, se acepta. Miramos el futuro, que es lo más bonito ahora, pero te tenía que hacer la preguntilla. Dos fichajes, lo hablábamos antes, Antonio Canto Caracol, Miguel Hernández. Yo tengo unas imágenes aquí con un montón de artistas que acudieron a una copita de Navidad que celebró la comparsa en su local de ensayo. Nos sirve para conocer el grupo y para ver estas imágenes tan curiosas. La vemos, Antonio. Y en el firmamento hay cierto miedo.
El grupo Antonio y Martín con sus amigos y martinistas, Juan Cafetera, y veíamos a Emilio Nava, a José Antonio Valdivia, a Manuel Carrasco, a Pepito Orcaja, arropado. Antonio, quedan dos semanas, para que podamos escuchar tu comparsa en el Falla. Yo me he quedado ya sin tiempo, ya el tiempo te lo dedicaremos. Que muchas gracias por venir, gracias, y aquí tienes tu minutito, tus dos minutos, para que los aficionados que nos están viendo a través de internet y a los que nos ven a través de la pequeña pantalla, pues se queden con tus últimas palabras, Antonio. Pues yo agradecerle a todo el mundo el seguimiento que han tenido con mi persona, muchas llamadas y mucho todo, y que seguramente se lo voy a devolver con creces, porque se lo merece todo el mundo que ha estado pendiente de mi dolencia. Y como te digo, hemos trabajado para eso, para devolvérselo como un beso de vuelta. Ellos me han querido enviar su abrazo y nosotros les vamos a enviar nuestro el día 24. Y si es con un premio, mejor, ¿no, Antonio? Yo voy a intentar que sea con un premio, porque tú sabes que yo en ese aspecto soy ambicioso. Porque el veneno del mosquito, el veneno carnavalesco, no te lo ha quitado, te lo ha dejado dentro, ¿eh? Seguro. Porque si no hay esa pasión y ese apasionamiento, uno no estaría aquí, ¿no, Antonio? Naturalmente. Eso, ya cumplí 44 carnavales. Que ya son carnavales, y todavía me sigo poniendo en la cola del Falla, no piensen la gente que me estoy... Que hemos visto Amparo y Amparito esta mañana en la cola del Falla. Antonio, que me quedo sin tiempo, que muchas gracias. Venga, de verdad, usted, y que nos vemos el día 24 en el Gran Teatro Falla. Nosotros nos vamos ahora de rondita por los locales de ensayo con el compañero Paco Rosado. Caminito del Falla. Caminito del Falla, el corazón de partida. De esa manera canalla que rompe y estalla igual que un cañón. Es que mil cosas bonitas van a pasarte esta noche. Como no son de los que suelen hacer juegos de palabras, podemos imaginarnos cómo serán estos viejos del Caribe que el Love y compañía nos van a presentar este año, que ya confiesa que va costando trabajo dar con tipos nuevos y originales. Trabajo con tipos nuevos, sí, ya está todo muy buscado, muy rebuscado. Entonces hay que inventárselo todo, hasta el nombre, el personaje. Hay que buscarse la forma, hay que ser un nombre muy raro, como el virus del carnaval, y buscarse después tipo de lo que va. O sea, ya tú no puedes decir los arbañiles. Porque incluso tú dices los arbañiles y dice la gente, este no va de arbañí. Va de otra cosa, después empieza a buscar la palabra albañí. Estos van de albo, empiezo. ¿Me explico? No, el objetivo eso no existe ya. Lo mismo que se van cansando de tener que cambiar tanto de letrista. La verdad que sí. Porque si es un autor de toda la vida el mismo, estaríamos más contentos. Pero los cambios a veces no han sentado bien. Y este sábado pues, lo hemos fichado porque hemos visto que está avanzando bien. Y o sea, llevamos ya dos o tres años detrás de él, hasta que ha coincidido con la cosa, y estamos muy contentos con él. Pero han encontrado uno que trae un buen bagaje de éxito, y aunque dice que es un reto escribir para este grupo. Un reto y grande, es un reto y grande, porque hombre, todos sabemos lo que es la chirigota del Love, y la verdad que cuando se te planta delante la proposición de esa casta chirigota, pues imagínate, ¿no? Es un reto grande, pero bueno, es también muy bonito, es lo que te he dicho antes, aprender, es conocer, está dentro de lo que tú has admirado siempre, es mucho. Lo hace con gusto, porque Álvarez Seda está convencido de que Sevilla y Cádiz comparten ángel y mal ángel. Las dos cosas. El mismo humor, la misma malaje, cada uno con su especie, porque hay también, aunque sea el mismo sabor, pero hay unas pequeñas diferencias que creo que son especias, o algo así será, pero muy parecido, de gusto. En contraposición a eso de cambiar tanto de autor, el grupo no cambia con tanta facilidad, y dice el Love con humor que es muy complicado entrar en la familia. Echarle agua caliente como los perros cuando están haciendo el amor, o matarlo. O sea, como el chiste, mire usted, que vengo por el trabajo y dice, no, si ya ha venido el que la tira por el puente, pues estoy más o menos igual, hay que matar a alguien. Somos una familia, estamos muy contentos, y yo creo que es lo mejor que tiene esta chirigota. Porque yo vengo no más que por eso, porque me siento muy bien con ellos. Y por eso yo creo que triunfamos en ese aspecto. Aunque también se corre el riesgo de sufrir un incendio y quemarse. Siempre está ahí, porque ya llevamos muchos años, Paco. Y la gente cuando ve la chirigota del Love con la misma gente, y yo tengo la impresión de que a alguno habrá que diga, otra vez lo mismo, o todavía estén ahí. Pero creo que hay mayoría que todavía apuestan porque estemos. Porque sabiendo cómo somos los gaditanos de inconstantes,
y lo que nos gusta cambiar de opinión, puede que un día tengan más seguidores fuera que dentro. posiblemente, la gente de Cádiz ya está cansada de nosotros y por ahí se nos recibe muy bien siempre. Pero bueno, yo creo que algunos en Cádiz quedarán, ¿no? Que todavía nos sigan. Lolo se siente a gusto, dice que está en el grupo por voluntad propia y no viene huyendo de ningún perro. No, huyendo de nada. Vengo a disfrutar, a aprender sobre todo con el grupo que se me ha cruzado en el camino y a aprender. Y nosotros pensamos que están aprendiendo también, que se nos están llenando las finales de agrupaciones de fuera, pero que según Cornejo es transitorio y que tienen que seguir saliendo letristas de Cádiz. Yo creo que sí, y están saliendo chavales, yo soy de los que me trago el concurso entero, todo lo que pueda. Y con esa peculiar forma de cantar y ese sonido que llevamos disfrutando desde hace tantísimos años, nos despiden cantando dos cuplés de su agrupación anterior, Los Gafas. Como le pego al 6 de enero, porque mi niño pide juguetes sin compasión. ¿A quién le gusta dichosa fiesta? Nada más que al dueño del Corte Inglés con su muerto todo. No vea que de año tienen los reyes ya. Desde que nació el niño están los tres igual. Los regalos a mi casa siempre los trae Gaspar. El pobre ya está muy torpe, nunca se entera de nada. Mi niña la pequeña le dijo al rey: quiero un jersey enano de color beige. Y el hijo la gran puta trajo un enano con un jersey. Cuando se mete conmigo y a mí me quiere pegar, lanzó mi grito de guerra. Juan Fernández es una voz de lujo para cualquier grupo. Por eso ha salido en grandes comparsas y en buenísimas chirigotas. Aparte es autor de letra y música. Y aunque nunca llevó una agrupación suya a la final, jamás ha sacado una mala, que es un palmarés que muchos con más nombre quisieran para sí. El año pasado, aunque salió, no sacó comparsa de chavales. Y a la vuelta confiesa que le ha costado un poco de trabajo. Pero una vez empezado todo... Pues la verdad que sí, que este año me ha costado bastante trabajo empezar de nuevo como autor de una comparsa de chavales. Pero bueno, ya una vez que te metes en el tipo, la idea y eso te adapta y enseguida puedes coger el tranquillo y bueno, y sigues la rutina de siempre, ¿no? Pero bien, bien, vamos. Porque Juan echa de menos la competición. Se echa de menos la competición. La competición en este caso. Porque ensayo prácticamente, si he salido, aunque no haya escrito, lo has vivido igual, ¿no? Y la competición en cierta manera también, pero bueno, no es lo mismo competir como componente que como autor de tu comparsa, ¿no?
y siempre gusta, ¿no? Porque lo que más gusta del concurso en este caso, porque si ya te digo que vamos a un concurso es para competir, ¿no? Y la verdad que es bonita esa competición sana, ¿no?, del concurso. No ha podido repetir con el mismo grupo en su totalidad, de modo que este año tiene en la comparsa más béticos que cadistas. De cero, algunos de otros años sí están conmigo, pero en este caso pues contamos con 6 chavales de Sevilla, uno de Jerez y los demás son de Cádiz, o sea que hemos hecho una comparsa internacional. Pero le satisface comprobar que hay gente que confía en él. Sí, bastante, ¿no? De hecho, este año, cuando hablé con el director, con Raúl Trechera, él confió en mí, va conmigo a muerte y la verdad es que eso, pues, favorece bastante y bueno, pues, te enriquece también, ¿no? Al preguntarle por la idea del tipo, nos declara que prefiere desvelarlo en el teatro. Claro, es que el tipo en verdad es bueno, pues ya, a mí me gusta que se desvele allí en el teatro, ¿no? Porque si no, pues un poco le quitamos el encanto, ¿no? Y siempre es bonito que cuando abra telón la gente pues relacione el tipo con el nombre y la idea. Y la verdad que no te puedo contar mucho más, vamos. Lo que sí te puedo decir es que no vamos a llevar tutú ni nada de eso. Y una sorpresa, Juan pertenece a la estirpe de los que confiesan que recibe ayuda. En el cuplé me ha ayudado el Vera, me ha hecho la música del cuplé y el estribillo es de él, por lo demás todo es mío. Y para que no nos fuéramos huérfanos de copla, nos hacen un esfuerzo, ya que hay muchos nuevos y nos dedican un pasodoble de su última comparsa. Ella no nació en el barrio de la Viña, ni siquiera en el otro barrio capitano. Escuchaba carnavales por la radio, cada noche te escuchaba la comparsa, y en la almohada se guardaba su secreto, no quería que supieran en su casa, que lo que más le gustaba era lo nuestro. A escondida, guardaba en un cajón un gran tesoro, las coplas gaditanas como el oro, que fue con ella también la afición por las cosillas más gaditanas. El mariero en otra ciudad, no me vayas a llorar, que los gaditanos nacen en donde les dan la gana. Sin caminito del falla, el corazón de partida. De esa manera canalla que rompe y estalla igual que un daño. Es que mi cosa bonita vaya a pasar. Caminito del Falla, entramos ya en la madrugada del miércoles 11 de enero, restan 10 días para que dé comienzo el certamen de coplas de 2012, pero antes, por delante, un gran fin de semana cargado de actos gastronómicos con la presentación también del Carnaval de Cádiz en la capital de España. Diferentes equipos de Onda Cádiz Televisión trabajarán durante el sábado y el domingo para ofrecerles un amplio resumen de todos estos actos el próximo martes a partir de las 11 de la noche. Regresamos con la actualidad. Espero que les haya gustado el espacio del día de hoy. Familia, hasta la semana que viene. Que les vaya bonito.